Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en una edición más de La Sobremesa de hoy. Muchas gracias por estarnos acompañando en este espacio informativo que se genera desde el puerto de Veracruz a través de Abierto TV, en Abierto TV Alterna y Fusión News. Hay mucho de qué platicarle el día de hoy. Vamos a estarnos enlazando en unos momentos más con Isidro Cano Luna para hablar acerca de la trayectoria de Grace. Está sobre el Golfo de México y se espera que en unas horas esté impactando al territorio veracruzano, en la zona aproximada de Nautla. Estaremos hablando con él acerca de esto. Hay mucha información derivada justamente del paso de este meteoro. Se cerró una carretera al norte del estado para evitar el riesgo de tránsito menor o tránsito de poco peso. Grace se ha fortalecido a huracán en la categoría número 2. Le vamos a estar platicando qué implica esto y sobre todo estaremos hablando de las previsiones que se están tomando. Un mensaje que envió el presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, acerca justamente de la trayectoria de Grace, las posibles afectaciones que hubo en Veracruz. Recorrimos por la tarde la zona del bulevar Manuel Ávila Camacho, desde Boca del Río hasta Veracruz. Le tenemos algunas imágenes. Ojo, hay unas imágenes que se están difundiendo en redes sociales, sobre todo en grupos de Twitter y de WhatsApp, que dicen que o muestran un desastre en la zona del Monumento al Migrante, en lo que era el antiguo Club de Yates. Esas imágenes son falsas, no se guíe por ellas. Sí hay un pequeño daño en esa zona, porque por ahí del mediodía hubo un oleaje muy fuerte y rompió algunas losetas, pero no es como se ve que se está desbordando el mar en algunas imágenes. Le tenemos qué fue lo que pasó y lo que estuvimos viendo nosotros por ahí. Le platicaremos que, de acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la evacuación en Afganistán es la más grande y la más difícil que ha enfrentado el gobierno norteamericano en toda su historia. En Los Ángeles, California, más de 3,600 estudiantes han sido reportados como contagiados de COVID-19. Esto de acuerdo con la organización del Distrito Escolar Unificado. Tenemos una colaboración especial desde Estados Unidos. Le estaremos mostrando las imágenes y le estaremos explicando de qué se trata este asunto. Además, vamos a estarle hablando, como ya le decía, de la trayectoria de este fenómeno natural, este huracán categoría 2 ya llamado Grace, que está en el Golfo de México. Además, en el Hospital Naval se
Se inauguró el día de hoy una zona COVID. Le estaré platicando de qué se trata, así que quédese con nosotros, acompáñeme, sígame en esta edición de la sobremesa de hoy, quédese con nosotros. Sobre todo, le invito a que le dé manita arriba a nuestro contenido, le dé me gusta a nuestra página de www. En abierto noticiastv.com y también que nos siga en TikTok, donde tenemos información muy diferente a la que todos los días le damos a conocer aquí. Así que quédense con nosotros en esta edición de la sobremesa de hoy. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que no se va a quedar ni un solo ciudadano norteamericano en territorio afgano, esto ante el conflicto que se está viviendo en aquella nación. Hoy aseguró que hay un operativo, una operación de evacuación en aquella nación que tiene que ver con el poder evacuar a todos los ciudadanos. O en su caso, a todos aquellos que han colaborado de alguna manera justamente con el gobierno norteamericano. Explicó que esta es la operación más grande y difícil de la historia de los Estados Unidos para poder trasladar a un ciudadano norteamericano o a un grupo de ciudadanos norteamericanos desde aquella nación con la seguridad y la salvedad justamente que se debe ante la situación que se está enfrentando. Insistió en que la situación que se vive en el aeropuerto de Kabul en estos momentos es caótica, ante el hecho de que hay miles de personas que están buscando la forma de escapar de esa nación una vez que el califato talibán se apoderó de la principal capital de Afganistán. El presidente norteamericano dijo que hasta el momento se ha logrado evacuar a unas 13.000 personas de nacionalidad estadounidense o que han tenido alguna colaboración estrecha con el gobierno norteamericano de aquella nación. Hay una misión increíblemente difícil de cumplir. Es una de las evacuaciones más grandes y difíciles de la historia. Es peligrosa, implica riesgos para nuestras Fuerzas Armadas y para los ciudadanos, y se lleva a cabo en circunstancias extremadamente difíciles, aseguró el presidente norteamericano. A propósito de los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, el regreso a clases ha sido uno de los temas más importantes en los que se ha trabajado desde el punto de vista del gobierno de aquella ciudad. Le platico rápidamente que, de acuerdo con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, se han logrado detectar a por lo menos 3.200 estudiantes y casi 400 empleados del sector educativo que dieron positivo a COVID-19 en los últimos días en base al protocolo de pruebas que se elaboró en materia de seguridad sanitaria y que requirió hacer pruebas anti-COVID a estudiantes y empleados. Las cifras indican que la precaución es necesaria ante el avance de la variante Delta en aquella nación. De acuerdo con el doctor David Goodman Mesa, infectólogo y profesor de la UCLA, más de 3.200 estudiantes y casi 400 empleados han dado positivo en las pruebas anticovid de referencia requeridas para regresar a las clases presenciales como parte de un plan diseñado para prevenir los contagios en las escuelas. Hay más de 450.000 estudiantes inscritos para instrucción en persona. Hasta ahora dijo que se ha tenido que aislar por 10 días y no ir a la escuela y así no poder transmitir el virus a otros niños en poco más de 3.000 pequeños que han sido detectados con esta enfermedad. En los datos que ha dado a conocer justamente
el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Se estableció también que el Distrito Escolar ha estado dando seguimiento a las pruebas de referencia que han ayudado a las familias y que han coadyuvado con las acciones que se están realizando justamente para detectar esta enfermedad, sobre todo con el tema de mantenerse seguros en casa y recibir la atención que necesitan al comenzar el año nuevo escolar. Además de seguir estrictas pautas sanitarias, el Distrito Escolar seguirá haciendo 500,000 pruebas semanales a todos los estudiantes y personal escolar, incluyendo a quienes ya están vacunados, para disminuir la posibilidad de contagios, especialmente para los menores de edad, dijo el doctor David Goodman. Los niños aún no son candidatos a las vacunas y sabemos, explicó el funcionario de salud, y sabemos que las mascarillas y la higiene de manos son dos de nuestras medidas más importantes y efectivas para la prevención en la transmisión del COVID, y que se les está aplicando a los niños como una pauta estricta para poder regresar a las aulas a la brevedad posible. En un país en el que los casos de violencia por el narcotráfico siguen creciendo, en que los números de homicidios dolosos han ido a la alza y que ayer le mostramos aquí en La Sobremesa que en los primeros 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador las cifras han ido mucho, muy a la alza, sobre todo más allá de lo que el propio presidente quisiera. Hoy por la mañana, en la conferencia de prensa del presidente de la República en la mañanera, se habló de esto que tiene que ver con un mensaje que el día de ayer envió un narcotraficante que ha sido liberado en Estados Unidos y que pues se habla de que podría regresar a México, y en donde el presidente pues simple y sencillamente se refirió a él el día de hoy para agradecerle al presidente justamente estos comentarios, no al presidente, perdón, el presidente para agradecer al narcotraficante estos comentarios y estos buenos deseos. Perdónenme, es que estaba yo checando una gráfica del avance de Grace, les decía yo, ese tema de este narcotraficante que el presidente hoy se refirió a él en la mañanera, hablando acerca justamente de esto que tiene que ver con lo que está aconteciendo y lo que en un momento dado podría pasar en México con esta ley de amnistía que podría aplicarse a este, uno de los más sanguinarios, de los más peligrosos y sobre todo de los, en su momento, más perseguidos narcotraficantes del mundo. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana, en un mensaje que solamente en el México de la Cuarta T podría esperarse de un presidente. Agradecer a un narcotraficante, vea usted. Pues que le agradezco mucho sus buenos deseos y que yo también quiero que él comprenda mi situación, que yo no quiero que sufra nadie, no quiero que nadie esté en la cárcel. Yo soy un humanista. Estoy formado en la Escuela de la No Violencia, pero que gobierno para todos y que tengo que hacer que se cumplan las leyes
que en su caso, si se termina de revisar, este asunto corresponde a la Fiscalía, de que no tiene ya ningún pendiente, porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo, y que si ya tiene derecho a salir, que yo no me opongo a eso. ¿Usted le daría la amnistía para reos de la tercera edad? Si se justifica, o sea, en lo que se está elaborando, ¿sí? Desde luego que sí, porque él por edad, por enfermedad, ya podría salir. Pero hay que ver cómo se termina de elaborar el decreto. Eso es lo que puedo contestar. Muchas gracias. Sí. Uno de los más sanguinarios, de los más peligrosos narcos de la historia del país, y el presidente dice que por la edad ya se merece, o ya podría irse a su casa. La verdad, no sé usted, pero el hecho de que Miguel Ángel Félix Gallardo, el llamado jefe de jefes, le decían, hasta un corrido le hicieron, le haya mandado buenos deseos al presidente de México, y de que el presidente en respuesta diga que de ser posible podrían liberarlo, podrían mandarlo a su casa, porque la edad y la ley de amnistía y la abuelita de Batman y la nieta de Superman, etcétera, 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 deja mucho que desear en lo que realmente debería ser el mensaje que un presidente debería de darle, o que los mexicanos quisieran escuchar de un mandatario, sobre todo con el tema que tiene que ver, con el tema que tiene que ver justamente con el combate al narco. En México, desafortunadamente, el nivel de daño que el narco le ha hecho al país, sobre todo en los últimos meses, en los últimos años, la cantidad de muertos que ha dejado el narcotraficante, el narco en México, la cantidad de secuestros, de víctimas inocentes, requeriría, cuando menos, un mensaje un poco más severo, un mensaje un poco más directo, no un mensaje de, pues por su edad y su enfermedad, sí, el señor está enfermo, sí, el señor perdió un ojo en la cárcel, está en silla de ruedas, pero no deja de ser un líder de un grupo delincuencial, porque recordemos que las cárceles no son realmente centros de rehabilitación, y que muchos de estos mafiosos desde adentro siguen manejando, siguen organizando, siguen gobernando, por así ya decirlo, los diversos grupos delincuenciales que manejaban. Entonces, el hecho de que el presidente diga que entre sus planes, entre sus expectativas, está el liberarlo, realmente nos hace pensar en qué clase de presidente tenemos. Thank you.
Oiga, el subsecretario de Salud y vocero oficial del Gobierno de México para el tema del COVID-19, Hugo López-Gatell, habló hoy acerca de esto que tiene que ver con el regreso a clases presencial. Recuerde usted la insistencia del Gobierno federal de hacer que los niños, de que los jóvenes vuelvan a las aulas el próximo 30 de agosto. De acuerdo con Hugo López-Gatell, insistió en que no es necesario vacunar a menores de edad contra el COVID-19 en el país al sostener una reunión virtual con gobernadores de diversos estados de la República. El subsecretario de Salud insistió en que no hay evidencia científica que establezca la necesidad de vacunar a los niños en nuestro país, a los menores de edad, en un país en el que tan solo en el estado de Tabasco, la tierra donde justamente el presidente estará este fin de semana, a pesar de la emergencia del huracán, escribiendo en su rancho, se han registrado miles de casos de niños contagiados, tan solo en Tabasco. El que el subsecretario de Salud establezca que no es necesario, que no existe una demostración, indicios o planteamientos técnicos en la comunidad de salud pública global y nacional que sugieran que para lograr un control epidémico se requiera vacunar a la población menor de 18 años, debido a que este sector, según López-Gatell, tiene un 0.004% de riesgo de requerir hospitalización o fallecer. López-Gatell insistió que los lineamientos de estimación de riesgos del semáforo por regiones fue publicado ya este día y ya está disponible en una liga por parte de la Secretaría de Salud, en donde se establecen los lineamientos que deberán seguir las entidades federativas y sobre todo el sector educativo para el regreso a clases de manera segura. Ahí insistió en que el lineamiento que establece la actividad educativa no se sujeta a cierres conforme al nivel de riesgo epidémico, sino que se llevará a cabo de acuerdo con la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas. Perdón. El funcionario estatal insistió en que el Programa Nacional contra el COVID-19, en lo que se refiere a la vacunación, mantiene un ritmo positivo que ha registrado por lo menos un récord de 700.000 dosis aplicadas por día y que la planeación y el avance de la estrategia ha disminuido la mortalidad y la ocupación hospitalaria, cuando en estos momentos la mayoría de los hospitales, tan solo en Veracruz, reportan casi un 100% de ocupación. Dijo que se han aplicado 79.399.398 dosis a 55.643.238 personas, de las cuales un 54%, según López-Gatell, ya han completado su esquema de inmunización y el 46% son de esquemas recientes. Insistió en que entre un 93% y un 95% de las personas que han fallecido fueron hospitalizadas por COVID-19 desde el 1 de enero a la fecha no estaban vacunadas. Sobre las dosis de refuerzo de la vacuna, de las que se ha hablado tanto en los últimos días, insistió en que no hay evidencia científica, a pesar de que lo han dicho los propios productores de estas vacunas, que no hay evidencia científica que compruebe que se requiere una segunda o tercera aplicación para mantener la protección contra el virus SARS-CoV-2 que representa al COVID-19. Insistió en que no existe demostración, indicios o planteamientos técnicos en la comunidad de salud de que se requiere vacunar a la población menor de 18 años. Esto luego de dejar en claro que la información que ha intercambiado con representantes de la UNICEF determina que las autoridades educativas deben atender tres aspectos fundamentales en el regreso a clases a las escuelas: analizar la realidad socioeconómica y socioemocional de las y los alumnos, revisar el avance de los aprendizajes e identificar los casos de inasistencia que sean susceptibles, dijo López-Gatell, que sean susceptibles de convertirse en temas de inasistencia y de abandono escolar. Así las cosas, el subsecretario de Salud insiste en que no es necesario vacunar a los niños cuando los casos de COVID-19 en adolescentes y en niños sigue creciendo de manera por demás alarmante.
Vamos a ir a un breve corte, regresamos enseguida. Al regreso voy a estar platicando vía telefónica con Isidro Cano Luna para hablar del tema que nos interesa en este momento mucho a los veracruzanos, el tema de Grace, este fenómeno natural, este huracán categoría 2 que ya tenemos enfrente en el Golfo de México. Regresamos enseguida. Ayuntamiento de Alvarado, te ofrecemos facilidades para el pago de tu predial. Paga en agosto y recibe un descuento del 20% por pago anual y 50% de descuento a jubilados y pensionados. Además, habrá condonaciones en multas. Realiza tu pago en los módulos distribuidos en el municipio. Alvarado, seguridad y progreso. Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros en la sobremesa de hoy. Tengo la línea telefónica al meteorólogo Isidro Cano Luna. Buenas noches, pues la pregunta que todos los veracruzanos tienen en este momento y la duda que está pues presente en el ambiente, cómo nos está tratando, cómo se ve Grace, que ya pues lo tenemos enfrentito ya prácticamente a poco de tocar tierra. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte, Jorge. Muy buenas noches a todos quienes nos escuchan. Pues sí, efectivamente, el huracán Grace, que en esa categoría está con sus 150 kilómetros por hora en sus vientos máximos sostenidos, sigue siendo un categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Está muy cerca de convertirse en categoría 2, porque eso ocurre cuando llegue a 152 kilómetros por hora, es decir, le faltan 2 kilómetros por hora para alcanzar una nueva categoría, pero pues eso es independiente, prácticamente será lo mismo. Es un huracán que está provocando ya lluvias en gran parte del estado de Veracruz, que está en estos momentos a 170 kilómetros de distancia al este del puerto de Tuxpan, y exactamente está a 100 al nordoreste del puerto de Veracruz. Está próximo a la zona de costa en velocidad. En la tarde todavía se movía todo el cuerpo nuboso a razón de 24 kilómetros por hora, lo ha bajado a 17 kilómetros por hora, y en tal razón estamos considerando que por ahí de las 2 de la tarde, de las 2 de la mañana, 3 de la mañana, ya esté llegando a impactar lo que es la costa veracruzana. Y al decir llegar, es cuando llega el ojo o el vórtice del huracán al punto de costa. Es decir, los efectos ya están, pero como es tan amplio el radio de acción, el radio de afectación que tiene entre 500 y 600 kilómetros de alta mancha nubosa, la parte fuerte, la parte del centro del sistema, esta estará llegando por ahí de las justamente a la zona de costa en Veracruz. El pronóstico que en lo personal he mantenido en el transcurso del día es que toque tierra a la altura de Tecolutla o inclusive un poco más abajo en la zona de Casitas.
¿Por qué razón? Porque ha sostenido todo el día un rumbo natural hacia el poniente, hacia el oeste, pero también en la experiencia, sobre todo lo observé mucho con el huracán Stan en el 2005 y con el huracán Carr en el 2010, es que cuando se encuentran a unos 100 kilómetros de distancia de lo que es precisamente la zona del puerto de Veracruz o la zona de algún punto en la costa veracruzana, tienden a recurvar ligeramente hacia el oeste. Para ello, la desembocadura de los ríos. En esa combinación, en esa mezcla que se da entre el agua dulce del río con el agua salina del mar, se incrementa el calor específico y eso incrementa la temperatura del agua. Y lo que buscan estos meteoros es precisamente el calor del océano. Y ahí tenemos desembocadura de varios ríos. Arriba tenemos al Tuxpan, que tenemos al Cazones, pero también tenemos al Tecolutla y tenemos al río Nautla. Y por tal razón es una zona de agua cálida, aún siendo de noche, el agua cálida en la superficie del mar es importante en este punto y por ello va a ser una breve recurva hacia el oeste-suroeste y por ello no se va a ir de manera directa a impactar lo que es el puerto de Tuxpan, más bien tenderá a moverse hacia la zona de, como les comentaba, Tecolutla, la zona de Cajitas, es un pueblo de pescadores, por ahí será el punto de impacto, pero evidentemente la afectación será de intensas lluvias asociadas a las tormentas eléctricas hacia lo que es la derecha de la trayectoria. Un huracán, de acuerdo a su trayectoria, tiene dos semicírculos. El de la derecha se conoce como semicírculo peligroso y el de la izquierda se conoce como semicírculo navegable. Y esto es en referencia a temas marítimos, porque en el semicírculo derecho te lleva al ojo del huracán, del que es muy difícil salir, y en el semicírculo manejable, que es el de la izquierda, debido a los efectos de viento y a los efectos de marejada, te lleva hacia afuera de lo que es precisamente ese vórtice o ese ojo. Pero en el semicírculo peligroso, el de la derecha, es en donde son las lluvias y los vientos más intensos. Por tal razón, la parte importante en cuanto a las precipitaciones y vientos ya empieza a darse, pero sobre todo se va a dar un poco más tarde en todo lo que es la zona de Cazones, de Tihuatlán, en la región de Castillo de Teayo, inclusive en la zona de Poza Rica también prevemos fuertes precipitaciones, pero alcanzando el efecto conforme esté avanzando el meteoro hacia la Sierra Madre Oriental, en la región de Tlapacoya, en la zona de Misantla, mucha prevención sobre todo en la zona de Misantla, de Yecuatla, porque hay cerros muy resentidos debido a lluvias anteriores y va a haber deslaves aquí de carretera. Entonces es una de las previsiones que hay que tomar. Cuando el huracán entre a tierra, en principio se va a encontrar de frente con la Sierra Madre Oriental. Ahí empezará a degradar, si lo va a hacer con rapidez, se va a convertir en una tormenta tropical, pero se va a reforzar el efecto de las lluvias. En lo personal, estoy previendo fuertes lluvias en la Sierra Alta de Puebla. Y recordemos que ahí están las presas de Necaxa, Nexapa, Tehuipango, que son las que son los vertedores que hacia lo que es aguas abajo, por llamarle así, estarán también llevando en esa avenida de ríos fuertes caudales a lo que es la zona de Poza Rica, a toda la zona de Cazones, va a alimentar también el río Pánuco, el río Tuxpan, y es otra de las prevenciones. Una de las poblaciones que más puede preocupar es San Rafael, porque por en medio de ella pasa el río Bobos, y es un río de respuesta rápida. Empieza a crecer y generalmente se desborda al centro de esa ciudad. Así que en esta... Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta su página, El Tiempo También Es Noticia. Esta madrugada, la ahora tormenta tropical Grace había emergido a la porción suroeste del Golfo de México, donde mostraba gradual desorganización en las inmediaciones de las islas de Triángulos, Pérez, Arcas y Arenas, ubicadas en la llamada Sonda de Campeche, y ello se debe a que el meteoro encontró en su camino a la llamada Corriente de Lazo, que es una corriente marítima de agua no tan cálida que se forma estacionalmente como consecuencia de la bifurcación que muestra la corriente marítima del Golfo al entrar por el canal de Yucatán.
y que deja descubierta de agua tan cálida el sur y suroeste del Golfo de México. Se prevé que el meteoro muestre una gradual modificación cuando transite hacia aguas más cálidas en el transcurso del día, considerándose que de mantener su rumbo y trayectoria estaría tocando tierra por la barra de Cazones cerca de la medianoche de este viernes o en la madrugada del sábado. Este efecto ocasiona condición para lluvias en el centro y norte del territorio veracruzano, con algún incremento en la marejada y el mar de viento. Y desde luego, por ningún motivo o razón, se trata de un huracán categoría 4. Por otra parte, la tormenta tropical Henry se convertirá en huracán en el occidente del Océano Atlántico y se desplazará paralelamente a la costa oriental de los Estados Unidos. Hoy continúa el ambiente caluroso a bochornoso en el territorio veracruzano. No se descartan lluvias tanto en la zona serrana como en la zona costera, que será parte de las bandas nubosas de lo que es esta circulación ciclónica llamada Grace. Pero las temperaturas en la costa de Veracruz en general estará alcanzando valores a la sombra entre los 30 a los 32 grados, con sensaciones térmicas 6 y 37 grados. En la cuenca del Papaloapan y del Coatzacoalcos, las sensaciones térmicas estarán superando los 40 grados y en la región montañosa central, Jalapa, Orizaba, Córdoba, Fortín, Huatusco y municipios circunvecinos, con temperaturas que al mediodía estarán oscilando entre los 26 a 28 grados. También se prevé un día caluroso a bochornoso en el norte de Veracruz, con temperaturas en Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, San Rafael, Papantla, Tecolutla, Nautla, que estarán superando los 30 grados a la sombra, con sensaciones térmicas en 37 y 38 grados. Reciban una... hasta Pichincho, que nada más alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque ese es un huracán mayor que tiene rachas cercanas a 300 kilómetros por hora. Y generalmente esos huracanes categoría 4 o 5 son los que se activan en la cuarta región matriz de huracanes, la de las islas de Cabo Verde, frente a la costa occidental de África. Y se da porque recorren durante muchos días, muchos kilómetros sobre el mar y se van alimentando el calor y la humedad del océano, y por eso llegan muy fortalecidos al mar Caribe, cruzan con todo la península de Yucatán y por ello logran impactar también de manera muy fuerte en lo que es las costas de Veracruz o las costas de Tamaulipas. Este caso es diferente porque el meteoro ya está muy cerca de la costa, ya no le da tiempo para intensificarse más, algunos kilómetros más en sus vientos máximos sostenidos, y no hay nada que lo obstruya como para que se detenga o para que no siga su curso, o para que modifique también su trayectoria, y por ello, para lo que vendría siendo la conurbación Veracruz-Boca del Río, a esperar una noche y una madrugada con lluvias, que por momentos van a ser fuertes, pero en general estoy considerando que sean lluvias moderadas en el transcurso de la madrugada. El viento, como ya he comentado, es viento del oeste, el viento del noroeste, tiene algunas rachas, como si fuera un norte menor, 55, 60 kilómetros por hora, y que conforme el meteoro va avanzando y se va metiendo en tierra, el viento va variando, luego va a variar al sur, luego va a variar al sureste, ya para el día de mañana,
pero con menor intensidad. Lo que sí ha crecido es la marejada, porque aún a la distancia estos fenómenos pues nos generan un oleaje bastante importante que se ve reportado. Es el mar de viento el que está ocasionando el viento actual, y es la marejada o mar de fondo o mar de leva, que son vientos atrasados que también te van generando una energía sobre la superficie del mar. Hay una combinación de efectos y por eso se ve en algunas poblaciones, como por ejemplo en Tacitas, en la zona de Cachalaca, en la zona de la playa Villarrica, desde hoy en la tarde empezó a incrementarse la marejada, porque es un efecto reforzado, es un efecto de resonancia. Entonces, en el puerto de Veracruz, la zona de Boca del Río, también se está dando un crecimiento. Y para pues, los amigos de los fraccionamientos que tradicionalmente sufren por inundaciones, como el Floresta, como el Cobo, la colonia Artículo 123, la colonia Pancho Villa, lo que es Flores del Valle, eso para el municipio de Veracruz. En el municipio de Medellín, Puente Moreno, Lagos de Puente Moreno. En el municipio de Boca del Río, la Graciano Sánchez, la Miguel Alemán, la Ampliación Miguel Alemán, de todas estas colonias o fraccionamientos que se ven muy afectados. Para ello necesitaríamos intensas lluvias, torrenciales lluvias, en el pico de Orizaba, que es donde nace el Jamapa y el Cotaxtla. Y en esta ocasión no está siendo así, porque el meteoro lo tienen en el lado contrario. Más bien las lluvias que se están presentando ahora en la región montañosa es en Mitantla, es en Papantla y es en la capital del estado, y por ello el incremento más bien puede ser para el río La Antigua o para el río Atopan, en donde esté creciendo en el transcurso de las siguientes horas. Pero no hay que descuidarse, no hay que alarmar, no les estoy alarmando, los estoy previniendo sobre la situación que se está presentando, mantener la vigilancia constante en el aforo de estos ríos, tanto el Jamapa como el Cotaxtla, que son los que de manera directa tienen una incidencia sobre la zona metropolitana, Veracruz, Boca del Río y Medellín, Jorge. Pues te agradezco mucho, Isidro, estaremos pendientes, obviamente a través del tiempo también es noticia, de los boletines que se vayan generando, de tus comentarios, y obviamente pues decirle a la gente, como ya escuchó, no hay necesidad de alertarse al extremo, Veracruz no se verá afectado de manera severa como en los pasados fenómenos que ya vivimos, el Stan, el Carl y sus remanentes. Afortunadamente, como dices, no hay posibilidades de que la lluvia vaya a afectar a todos estos fraccionamientos que siempre se inundan, y pues solamente estar pendientes, ¿no?, de los boletines, de los alertamientos que dé Protección Civil. Municipios del norte de la entidad veracruzana, principalmente entre lo que es Tuxpan y la zona de Tecolutla, allí sí van a recibir afectaciones más severas en cuanto a la intensidad de lluvias y en cuanto a la velocidad de los vientos, desde luego también con las altas marejadas que se están presentando, porque ahí están en la cercanía del vórtice. El puerto de Veracruz hace muchos años que no recibe de manera directa el impacto de un ojo o vórtice ciclónico. Fue en septiembre de 1926, casi se van a cumplir 100 años de que eso ocurrió, porque el Janet, tan comentado en 1955, impactó en la zona que hoy se conoce como Palmasola, muy cerca de Laguna Verde. El Stan en el 2005 impactó en Montepío, en la zona de los Tuxtlas, y el Carl en el 2010 impactó en la zona de San Pancho, que está entre La Antigua y está en Itardel. Es decir, hace mucho tiempo no tenemos un impacto directo de lo que es un ciclón tropical en la zona ahora conurbada Veracruz, Boca del Río. Esperemos hace muchos años más en que no ocurra esto. Ojalá. Porque hoy la misma infraestructura que tenemos, más de 50,000 postes de todo tipo ubicados, una gran cantidad, casi de 500 anuncios espectaculares que antes no había, lo que es la zona de árboles ya muy antiguos. Y si tomamos en consideración el sistema lagunar interlunario en Veracruz, de aquellas más de 200 lagunas que teníamos, pues prácticamente fueron acabadas, arrasadas. Ahí están, porque las lagunas están sepultadas, pero no están muertas. Y hasta el día de hoy nos quedaban 33. El agua sí tiene memoria, y el agua cuando acá tiene que buscar un punto a donde dirigirse. Por eso ahora se inunda el centro histórico de la ciudad de Veracruz, porque esa agua que escurre, porque a donde llegaba, hoy hay fraccionamientos, hoy hay cemento, hoy hay asfalto, y hacia algún punto debe de escurrir.
teóricamente cualquier ciudad junto al mar no tendría por qué inundarse, porque por gravedad el agua va a caer al mar, pero no es así. Se han hecho tantas situaciones, se han hecho tantas modificaciones que últimamente, pues de todo se le quiere echar la culpa a la basura. Es cierto, juega un papel importante el encontrar las calles llenas de basura o que el ciudadano arroje basura, pero el tema es más de fondo que de forma, ¿sí? Se trabajó mucho en el aspecto de arrasar en aras de la necesidad de vivienda en la ciudadanía, y hoy las consecuencias ahí están. De aquellas legendarias 400 casas que en la década de los 70, 70 fueron el primer indicio de lo que podría ocurrir, pues ya lo estamos viviendo. Luego siguió el pantano de Malibrán, como así se llamaba la zona en donde está asentado el fraccionamiento Floresta, y a partir de allí se han construido muchos fraccionamientos y colonias que cada vez que viene la temporada de lluvias, pues empiezan un sufrimiento, porque hay años en que se van a inundar, algunos años en que no pasará nada, pero son zonas que fueron asentándose en punto y en otras de alto riesgo, y por tal razón, pues a estar muy atentos nada más con lo que nos pueda llegar. Vivimos en la zona intertropical y por tal razón el paso de tormentas tropicales y huracanes por el país es inminente, tanto en la península de Yucatán como en el Golfo de México, como en las costas de Chiapas, Oaxaca, en la zona de Colima, la zona de Michoacán, la zona de Guerrero, en la zona de Jalisco. Pues somos puntos de impacto, cualquier año nos puede tocar alguno de ellos, y hay que estar siempre a la expectativa, Jorge. Pues te agradezco mucho, Isidro, muchísimas gracias. Sabemos que estás ahorita pues pendiente del seguimiento de este huracán y que pues tendrás una noche bastante larga el día de hoy. Sí, siempre informarles y tener prevenida a la población, siempre sin causar alarma, siempre decirles las cosas como son, las cosas como van, sí, pero sin alarmarlos, que esa no es la finalidad. En esto no hay como lo único y que no resulte la gente, pero tarde o temprano se puede recuperar, pero siempre esa será la finalidad. Y hay que ponerlas en resguardo, hay que ponerlas en protección, porque muchas de las veces pueden quedar a la deriva ante alguna avenida importante de algún río o ante algún encharcamiento que se presente de manera muy rápida. Entonces ellos también merecen nuestro respeto y nuestro cuidado, Jorge. Pues te agradezco mucho, Isidro. Isidro Cano Luna en la línea telefónica. Nosotros seguimos aquí en la sobremesa de hoy. Gracias, Isidro. Buenas noches. Buenas noches. Excelente noche para todos. Que estén bien. Pues ahí tiene usted lo dicho por Isidro Cano Luna, experto en la materia, que está justamente con el tema del seguimiento puntual de Grace, este huracán que ya tenemos enfrente del territorio veracruzano, y que afortunadamente, lo que nos dice, y lo que hay que ser muy certeros en ese tema, afortunadamente no va a afectar de manera directa al puerto de Veracruz. Solamente con estas lluvias como las que está usted viendo, y a lo mejor un poquito más intensas en las próximas horas. A propósito del tema de Grace, el presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, hoy emitió un mensaje a pero sobre todo las recomendaciones para aplicarse en Veracruz a propósito de este fenómeno natural. Decir primero de manera muy clara que hoy los pronósticos, el modelo que estamos analizando, tanto aquí como el que ha dicho Protección Civil, tanto estatal como federal, es que no impacte en la zona de Veracruz, Boca del Río. Repito, no impacte en la zona de Veracruz, Boca del Río. Desgraciadamente parece que impactará en la zona norte de nuestro estado, probablemente entre Martínez de la Torre hacia Poza Rica. Sin embargo, esto no es para confiarnos, son modelos que van prediciendo cómo va a ir avanzando,
pero en las próximas horas podremos tener más información. Sin embargo, hay que estar preparados porque seguramente tendremos lluvias de moderadas a fuertes, así como probablemente vientos del sur y del norte también, que pudieran provocar algunos daños en nuestra ciudad. Decirles en primer lugar que todo el ayuntamiento está de guardia, principalmente las áreas operativas que están aquí, que desde el mes de enero hemos llevado trabajos preventivos, limpieza de canales, de rejillas, pluviales, drenaje sanitario también, junto con Grupo Más. Hemos estado platicando con la Comisión Federal de Electricidad también, que se encuentran en guardia en el caso de que pudiéramos tener apagones en la ciudad, al igual que bomberos, policía municipal, tránsito, todas las áreas del ayuntamiento están preparadas. Tenemos en el canal de la Zamorana, 5 bombas funcionando, una de ellas incluso nueva, que el gobierno del estado colocó hace apenas 2 días. El director de Obras Públicas estuvo en el lugar ayer supervisando que estuvieran funcionando, están funcionando. Las compuertas igualmente abiertas, también las de la Laguna de Lagartos, están listas para poder captar agua, poder que fluya de manera muy sencilla. Estamos cancelando lo que son eventos municipales el día de mañana sábado, para poder tener cualquier precaución y no correr ningún riesgo. También se le va a pedir hoy a dueños de restaurantes, de bares, un cierre anticipado, cerrar cerca de las 11 de la noche máximo. La última persona tiene que haber abandonado estos lugares, en virtud de que se espera que las lluvias empiecen hoy entre 8 y 9 de la noche de manera muy intensa, y tratar de no tener gente en la calle en el transcurso de la noche. Si usted no está viendo, tiene planes para en la noche, mejor cancélelos, quedarnos mejor en casa de manera tranquila y segura. También dar los teléfonos de atención y emergencia, que son el 222-70 y el 222-71. Repito, 222-70 y 222-71. Estas son las previsiones que hay que tomar. Pues ahí tiene usted el dato, 222-70 y 222-71, 222-70 y 222-71, los números telefónicos del Ayuntamiento de Veracruz, para que en caso de alguna emergencia pueda usted reportar, solicitar el respaldo, solicitar el apoyo del Ayuntamiento porteño. Y como ya decía Isidro Cano, no tenga miedo. No tenga miedo, tome sus precauciones, pero no tenga miedo. En Veracruz Puerto, en la zona conurbada, Veracruz Boca del Río, no hay riesgo de que impacte Grace de manera fuerte como el huracán. Se espera que se incremente la fuerza, ya decía él, está a punto de pasar a ser categoría 2, pero esto no quiere decir de ninguna manera que pueda afectar directamente a la zona conurbada. Solamente las lluvias que se han mantenido durante el día. A propósito de esto, la Comisión Federal de Electricidad ha emitido un comunicado en donde establece que está preparada para atender posibles afectaciones ante el paso de la de Grace, este fenómeno natural, este huracán que estaría afectando a la zona del Golfo de México. Se dijo que se está monitoreando permanentemente la evolución del fenómeno meteorológico, implementa centros de operación estratégicas para la toma de decisiones oportunas. La Comisión Federal insistió en que para atender posibles afectaciones se han desplegado de manera estratégica 1,172 trabajadores, 195 grúas, 364 vehículos, un helicóptero y 35 plantas de emergencia. Conforme al pronóstico de trayectoria del ciclón tropical Grace del sistema meteorológico, se estima que impacte como huracán categoría 2 durante esta noche o en la madrugada del sábado cerca de Tecolutla y Vega de Alatorre. Hay monitoreo permanente de la evolución del fenómeno, identificación de las áreas de probable impacto, implementación de los centros de operación estratégicos, identificación de los usuarios cuyo servicio es fundamental para la comunidad, y se cuenta con planes específicos para la atención de emergencia. Con la aplicación de protocolos se optimizan los recursos humanos y materiales para atender las contingencias, y la CFE a través del Sistema Nacional de Protección Civil está en plena coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud, Protección Civil, gobiernos estatales y municipales, para la atención de posibles contingencias. Así que
de acuerdo con Comisión Federal de Electricidad, están preparados para atender contingencias. Hace unos momentos, el alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, se reunió con el área de Protección Civil y el Comando Estratégico para atender justamente la emergencia que hay en torno a las posibles afectaciones en la localidad por parte de Grace, y esto fue lo que dijo el alcalde en esta reunión. Muy buenas tardes. Estamos iniciando el segundo comunicado del Comité de Atención de Emergencias de Boca del Río. Y hay que recordar que, como lo informamos desde la mañana, estamos en sesión permanente. Estamos prácticamente todas las corporaciones, tanto estatales, federales, que mencioné en la mañana, Sedena, Marina, Comisión y todas las áreas operativas del ayuntamiento, incluyendo Protección Civil. Y bueno, quiero darles el seguimiento del huracán, cómo va hasta este momento. Seguimos básicamente con el mismo lugar de impacto, al norte del estado de Veracruz, aproximadamente a 25 kilómetros al noreste de Nautla. Cambió un poco la hora del impacto. Ya en la mañana teníamos información de que iba a entrar en la noche. Estamos hablando de que aproximadamente el impacto del centro del huracán sería aproximadamente a la 1 de la mañana. La zona de prevención de riesgos por efectos del huracán sigue siendo la misma, desde la laguna de Tamiahua hasta la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Hay que tomar en cuenta que, bueno, y quiero insistir, el huracán no va a pegar en la zona conurbada, va a pegar en la zona norte del estado. Sin embargo, estamos en zona de riesgo, eso quiere decir que vamos a tener efectos, como lo platicaba en la mañana. Esos efectos se han modificado un poco. Lo que se espera para Boca del Río es lluvia torrencial de 75 a 150 milímetros, rachas de viento hasta un poco más de 70 kilómetros por hora, y el oleaje entre 3 y 5 metros de altura. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacemos a la población? En primer lugar, informarles que las playas desde mediodía del día de hoy están cerradas a toda actividad comercial y a toda actividad deportiva. Se van a hacer cierres viales en Ávila Camacho, en ambos carriles, de norte a sur y de sur a norte, de Ruiz Cortines a Reyes Heroles, y de sur a norte, de Juan Pablo II a Reyes Heroles. Le pedimos a la población, aquellos que tienen el horario de recolección de basura después de las 6 de la tarde, que por favor no saquen la basura, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Les pediríamos que por favor saquen su basura a partir de las 6 de la mañana del día de mañana. Y quiero también informarles que, bueno, como ustedes lo saben, en el Comité de Emergencias, pues está el DIF de Boca del Río. No hemos implementado todavía ningún refugio temporal, no consideramos que sea todavía necesario. Sin embargo, estamos preparados para hacerlo en cualquier momento. En el caso de que así fuera y que hubiera la necesidad de hacerlo, estaríamos informando también dónde estaría y cuáles serían las características propias para poder acceder a él. En el caso de que se requiera por parte de la población dar alguna información o pedir alguna ayuda, le pedimos que lo haga a través del 911. Es la mejor manera de proporcionarnos información para poder coordinar cualquier atención o cualquier emergencia. Estaremos informando también que tenemos recorridos permanentes por parte de Sedena, por parte de la Secretaría de Marina, por parte de Comisión Federal de Electricidad, Limpia Pública de Boca del Río, Parques y Jardines, en el caso de algunas ramas y árboles que estén presentando algún tipo de riesgo, Protección. Pues ahí tiene usted lo dicho por el alcalde Humberto Alonso Morelli acerca de este
de este fenómeno que tenemos enfrente, que estará impactando en la zona de Nautla y que pues podría dejar algunos efectos de lluvia aquí en la zona conurbada. Como les decía yo, hicimos un breve recorrido de cómo estaban las zonas de playa al mediodía, cómo estaban las zonas del Boulevard Manuel Ávila Camacho. Le muestro esto, esto fue lo que vimos hoy. Hubo unos videos que se distribuyeron en algunas redes sociales donde mostraban pedazos de losas que fueron arrancados, que estaban prácticamente sobre el arroyo vehicular, que el agua se estaba saliendo del mar. Eso es lo que realmente, lo más fuerte, alrededor de la 1 de la tarde, 2 de la tarde, fue lo más fuerte que se sintió en esos momentos en la playa. Y estas son las imágenes reales de lo que pasó. Vea usted. Pues eso es lo que sucedió en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Las últimas imágenes de la playa donde se ve que el agua está avanzando es en la zona de Playa Casitas, en la zona de Playa Casitas al norte del estado, ya cerca de la zona de Nautla, no en esta parte de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Sí hubo en algunas partes de la zona de Boca del Río donde la marea subió, pero no como para alarmarse, no como para esto que se dijo en las redes sociales que había sucedido en el puerto de Veracruz. Oiga, vamos a otros temas a propósito de lo que está pasando en Veracruz. Hoy por la mañana, los ladrones de rejillas tragatormentas hicieron de las suyas y pues le pasamos un reporte en vivo de lo que fue esta mañana, cómo se robaron las rejillas que están en la calle de Icazo, esquina con Allende Norte. Veníamos nosotros hacia el centro histórico y justamente nos tocó pasar el momento en que una camioneta cayó en esta zona. Le muestro las imágenes y le voy platicando. Vea usted la imagen de esto que aconteció. Permítame un segundo. Esto que aconteció el día de hoy, este vehículo repartidor que desafortunadamente cayó en ese agujero. Vea usted, se llevaron las rejillas metálicas del tragatormentas y pues bueno,
la camioneta pudo pasar la primera parte, pero la segunda, pues ahí se atoró, hubo que apoyarla para poder salir de ahí, aunque ya con un daño bastante severo. Y pues ahí ve usted las imágenes. Si usted tiene que circular por la zona, tenga mucho cuidado, sobre todo ahorita que va a estar lloviendo y que seguramente pues no se va a notar, no se va a ver que esté esta zona pues obviamente destapada, que esté esta zona destapada y que pueda representar en un momento dado un riesgo para su vehículo o para su seguridad, sobre todo si viaja usted en motocicleta o en un vehículo pequeño. Imagínese caer en ese agujero, pues obviamente va a ser un daño muy, muy severo para su vehículo, así que tenga usted mucho cuidado, porque los amantes de lo ajeno siguen haciendo de las suyas, en ese tema. Oiga, el empresario Antonio del Río Argudín recibió hoy un reconocimiento por parte de la Fundación 500 Años y de Prestigio Empresarial por lo que ha realizado, dijo Manuel Cabrera, en beneficio de los veracruzanos. Vea usted. Pues bueno, entonces la revista Prestigio, en conjunto de la Fundación 500 Años de la Veracruz, pues hace un reconocimiento por la labor altruista que este ciudadano pues ha realizado aquí en el puerto de Veracruz. Ella lo ha mencionado, todas las actividades que tuvo, y este es el reconocimiento que se le entrega a las personas, a los ciudadanos veracruzanos que de una u otra forma han contribuido con el desarrollo social y económico del puerto de Veracruz. Es un gusto recibirlo, es un aliciente para el político veracruzano que tiene que demostrar madurez, que tiene que demostrar que la política no es solamente hacer grilla, no es solamente hablar, es dar resultados, y creo que sin afán de ser narcisista, soy de los actores políticos que más resultados ha dado a la sociedad en favor de las y los veracruzanos. Pues Oliva, tú eres parte de esto, de este proyecto, así como los compañeros periodistas. Hace 2 años empezamos este proyecto, juntar las 500 personalidades, que no ha sido nada fácil. Pensé que en una edición se podían lograr, pero no. Hemos tenido 10 entregas de reconocimiento y pues ya hemos llegado a su fin, y en próxima fecha, septiembre-octubre, estaremos presentando el libro de las 500 personalidades. Vamos a hacer un proyecto de 100 reconocimientos de empresas que han desarrollado en Veracruz la economía, y por eso vamos a hacer este proyecto de las 100 empresas reconocidas de Veracruz. Vendrá también el libro, la presentación del libro, vendrá un galardón próximo. Entonces tenemos varios proyectos todavía en puerta. Y a propósito de lo que decía Manuel Cabrera, aquí está el que nos entregaron a nosotros hace algún tiempecito, este reconocimiento por parte de la Fundación de los 500 Años y Prestigio Empresarial por pues lo que hemos hecho en los medios de comunicación. Realmente lo que dijera Toño del Río, pues se agradece, realmente inmerecido, pero bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo, que es informarlo. Informarle a usted es llevar la información, y estos reconocimientos nos sirven para darnos un pequeño empujoncito, un poquito de ánimo para seguir esforzándonos en lo que hacemos. Oiga, le comento rápidamente que hoy se inauguró por la mañana el área... Permítame un segundo. Aquí está. Hoy en el Hospital Naval se inauguró el área de rehabilitación pulmonar post-COVID por parte de la Secretaría de Marina Armada de México y el Ayuntamiento de Veracruz. Estuvo el regidor Quinto Antonio Salazar Ríos y el almirante Jorge Morgado Gómez para realizar el corte del listón inaugural del Centro de Rehabilitación Pulmonar Post-COVID y Quimioterapias en el Hospital Naval. Esto con miras a atender a personas que han sido afectadas por la enfermedad del COVID-19 y poderles brindar la atención de quimioterapia a personas con enfermedades cancerígenas. De acuerdo con el regidor Antonio Salazar, el trabajo que se ha venido realizando desde este hospital y sobre todo desde el tema que tiene que ver con la atención al COVID-19 por parte de la Secretaría de Marina Armada de México y su colaboración
por parte del Hospital Naval ha sido decisiva para lograr que muchísimas personas salgan adelante de estas enfermedades. Esta área que hoy ha sido inaugurada cuenta con equipamiento tecnológico de última generación y permitirá ayudar a cada vez una mayor cantidad de personas que requieren de este tipo de tratamientos y sobre todo que están recibiendo el apoyo por parte del Hospital Naval de Veracruz. Vamos con Mike, el caricaturista. Veamos qué nos tiene preparado el genio de los colores, las tintas y el humor negro, Mike, el caricaturista, en la sobremesa de hoy, con esto que es ni más ni nada menos que al servicio de los periodistas. Mike, el caricaturista, en la sobremesa de hoy. Muchas gracias a Mike, el caricaturista, genial como siempre con su color y esto que es el humor negro que lo caracteriza. Y agradezco mucho en estos momentos que me reciba la llamada y establecer comunicación con el presidente municipal de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli. Presidente, pues estamos ya unas horas del impacto de Grace, este huracán. Hace unos momentos pasábamos el reporte de esta última reunión que estaba sosteniendo. ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos en Boca del Río? En primer lugar, muy buenas noches. Me gusta saludarte y, por supuesto, saludar a tu auditorio. Bueno, la situación en este momento sigue en calma. Hay que tomar en cuenta que el huracán no va a pegar en la zona conurbada. Sin embargo, estamos en una parte de riesgo que se llama zona de prevención de riesgos por efectos del huracán. Así lo denominan la gente que se dedica hacer los cálculos y las predicciones precisamente de cómo va la trayectoria del huracán. Y esta franja, digamos, de riesgo es desde la laguna de Taniagua hasta la zona conurbada de la Cruz Boca del Río. Sin embargo, el centro del huracán va a pegar cerca de Nautla, no va a pegar en nuestra ciudad o nuestra zona conurbada, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Pues lluvias entre 75 y 150 milímetros. Viento más o menos entre 30 y 50 kilómetros por hora sostenido y rachas hasta de 70 y el oleaje de 3 a 5 metros de alto aproximadamente, ¿no? La hora del impacto probablemente sea a la 1 de la mañana, esto es muy variable y seguramente entraría en categoría 2, ¿no? Oye, alcalde, hemos estado viendo el seguimiento que se le ha estado dando a este meteoro, que realmente de afectar a Veracruz, pues sería solamente, como decías ya, con algunas lluvias y como estaba diciendo Isidro Cano, con daños muy leves. Pero hay un operativo establecido por parte del personal de Boca del Río para esto que es luego el problema de la basura en las calles, para evitar el riesgo que pudiera presentarse algún tipo de anegamiento severo. Sí, claro. Bueno, hay un operativo desde hace una semana, desde que empezamos a darle seguimiento a la tormenta tropical, que luego se convirtió en huracán y que viene obviamente muy cerca de nuestra zona conurbada. Hemos estado dándole mantenimiento, en particular esta semana, a todo el sistema de infraestructura pluvial de la ciudad. Entonces han estado todos los camiones Vactors limpiando todas las tuberías para dejar, obviamente, sin obstrucción el sistema pluvial.
La Dirección de Limpia Pública ha estado limpiando todas las tragatormentas, todas las rejillas, y desde enero a la fecha hemos estado dándole mantenimiento al dren B del canal de la Zamorana, al canal propio de la Zamorana, y hemos estado obviamente cuidando que la infraestructura hidráulica de la ciudad estén en óptimas condiciones. Si tuviéramos que hablar en Boca del Río de algún foco rojo que pudiera ser donde hay la mayor alerta y la mayor atención en estos momentos en Boca del Río, ¿dónde sería, alcalde? Mira, como todas estas son predicciones, pudiéramos empezar a tener problemas más adelante. En este momento en particular, con la información que tenemos, no vemos un foco rojo todavía. Y digo todavía porque pudiera presentarse. ¿Cuáles son las características que nos ayudan? Que en primer lugar el río Cotaxtla y el río Jamapa están en condiciones normales, es decir, tenemos un río que no representa ningún riesgo para la población, no tenemos una marejada complicada, no tenemos un oleaje alto, empezamos a tener oleaje alto más o menos a la una de la tarde, pero a lo largo que ha entrado la tarde y la noche, el oleaje ha disminuido mucho, y no ha habido marejada. Eso quiere decir que no tenemos un tapón hidráulico, lo que nos permite que el sistema fluvial de la ciudad funcione bien. Entonces, de momento, en este momento, con la información que tenemos y con los pronósticos que tenemos, no tenemos todavía un foco rojo. Pudiéramos tenerlo en las próximas horas. Por la tarde vimos que había estos jóvenes que de repente aprovechan el oleaje para ir a hacer estos deportes extremos ahí en la zona de playas. Se retiraron todos, se logró hacerlos entender que no era el mejor momento para estar ahí en las playas. ¿Hubo algún reporte especial por parte de Protección Civil con ellos? Bueno, hubo algún grupo de muchachos que estuvo muy insistente. Intervino la Policía Naval y les pedimos que se retiraran y al final lo entendieron. Creo que pues era una imprudencia que en vísperas de un huracán pues estuvieran haciendo ese tipo de deportes. Entiendo que son deportes extremos, pero no era el momento de practicarlos, ¿no? Perfecto, alcalde. Pues entendemos que esta va a ser una noche bastante larga, aunque no tenemos prácticamente enfrente aquí el huracán, no lo tendremos entrando al territorio de la zona conurbada como tal, pero pues, hay que tener pues esta previsión y sobre todo estar pendiente, como siempre ha estado el Ayuntamiento de Boca del Río y el personal de Protección Civil y los diferentes cuerpos, y que tendrás pues una noche un poco larga y ajetreada para estar al cuidado de que no suceda nada más allá de lo normal. Pues estamos en sesión permanente hasta que el meteoro pase. Te agradezco mucho, alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, por la comunicación. Gracias a ustedes y saludos al auditorio. Humberto Alonso Morelli, presidente municipal de Boca del Río. Pues ahí tiene usted lo dicho por el alcalde de Boca del Río, hay tranquilidad, hay la certeza de que se está atendiendo en estos momentos con esta sesión permanente, y también en el caso de Veracruz se está atendiendo de manera muy puntual esto que es pues la presencia de Grace en el Golfo de México. Estábamos tratando de comunicarnos con Fernando Yunes Márquez, presidente municipal de Veracruz, pero se nos cortó la llamada, entonces estaremos pendientes. Yo le agradezco, ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, nos comió el tiempo, gracias por habernos acompañado en esta edición de La Sobremesa de hoy. Vamos a estar pendientes esta noche, habrá algunas, en caso de ser necesario, algunas transmisiones especiales de En Abierto TV, estaremos enlazándonos dentro de aproximadamente una hora con Abel Martínez Rodríguez, que está en camino a la zona donde será el impacto justamente de Grace. Estaba ya en carretera acercándose lo más posible, obviamente sin arriesgarse demasiado, y también con Armando Acosta, que estará también pendiente de lo que pueda suceder en la zona conurbada a propósito del paso de este huracán que sin lugar a dudas pues llama la atención, y aunque no
insisto, de acuerdo con los modelos de pronóstico, de acuerdo con lo que nos dicen los expertos, con lo que nos dijo Isidro Cano, con lo que ya nos dijo también Humberto Alonso Morelli hace unos momentos, no impactará de manera directa a la zona conurbada. Si alguien le ha dicho, es que va a pegar en Veracruz, es que va a pegar, normalmente pasa que hay estos reportes a nivel nacional, dice, el huracán Grace entrará por Veracruz y todo el mundo piensa que va a entrar por el puerto. No, será en la zona de Nautla. Ya le mostrábamos la imagen hace unos momentos, se la vuelvo a mostrar. El pronóstico que se estima será la zona de ingreso de este meteoro. Ahí tiene usted en pantalla. Este es el área donde podría ingresar en estos momentos, en unas horas, Grace. Ahí está la zona de Nautla, donde podría impactar en el transcurso de la madrugada de hoy y que obviamente representaría un riesgo para los habitantes de la zona. Ya en algunas partes ya se sienten la fuerza de las lluvias. Es categoría 1, insistimos, categoría 1, Grace. Los vientos máximos de 150 kilómetros por hora. Aunque se espera que podría incrementarse esta fuerza de las lluvias en las próximas horas, hay que estar ciertos de que no pasará. La Secretaría de Protección Civil del Estado ha alertado por lo pronto del cierre de algunas vías en materia de comunicación. De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil Estatal, están cerrados los tramos a la circulación en las zonas de Totomoxtle Martínez de la Torre, en el entronque con Nautla, el tramo Tihuatlán-Totomoxtle a cargo de Capufe, el puente de Nautla a cargo de Capufe, y se indica la circulación en velocidad reducida en la carretera Poza Rica-Cardel, en la carretera 180, tramo Poza Rica-Cardel. Si usted tenía que moverse en estas carreteras, tome sus precauciones, mejor regrésese, porque obviamente no podrá circular, a menos que circule en el tramo Poza Rica-Cardel a baja velocidad y con mucha precaución. En el transcurso de la noche, en unas horas, podría estar impactando Grace en esta zona con la fuerza de huracán categoría 1, aunque decís Isidro Cano que está a nada de convertirse en categoría 2. Así que le recomiendo tome sus precauciones. Le agradezco mucho a toda la gente que se ha estado comunicando, que se ha estado integrando con nosotros en esta edición de La Sobremesa de hoy. Muchas gracias, David Mister Monjas, Mario Senjo, Martina Cervantes, Antonio del Río, muchísimas gracias, amigo, y toda la gente que se ha estado comunicando también a través de nuestro chat. Estése pendiente. Rica, en la zona de Tuxpan, estése pendiente de los boletines que estará emitiendo la Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública, que está coadyuvando en las acciones de atención y prevención, y sobre todo, no haga caso a la rumorología en WhatsApp, en redes sociales. Siempre guíese de la información directa de las fuentes oficiales, de las páginas oficiales. Aquí le presentamos lo dicho por el alcalde de Veracruz, lo dicho por el alcalde de Boca del Río, lo dicho por Isidro Cano, que es el meteorólogo y además experto en materia de del clima, y además los reportes de la Comisión Federal de Electricidad y también de la Secretaría de Protección Civil. Les recomiendo calma en Veracruz, con zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, Medellín, no habrá grandes afectaciones. En el caso de Alvarado, tampoco habrá afectaciones severas, solamente se esperan algunas lluvias para las próximas horas. Es lo único que estaría aconteciendo. Y además, les recomiendo, por favor, que se mantenga tranquilo en casa. Si no es necesario que salga, no salga. Aunque no será fuerte el efecto, habrá lluvia, habrá algo de viento, y pues
alguna cosa mal puesta podría dañarle. Así que tenga usted mucho cuidado. Soy Jorge Ernesto Oliva. Le agradezco mucho que me haya acompañado el día de hoy en esta edición de La Sobremesa de hoy. Gracias a Mezcal Hacienda Don Francisco. Gracias al Colegio Nacional de Abogados Penalistas AC. Gracias a Mr. Monja, las mejores hamburguesas de Veracruz. Ahí en Dr. Joaquín Perea Blanco. En mero enfrente de la gasolinera de Pemex, Mr. Monjas. Hoy no están trabajando por la lluvia, pero mañana ya estarán por ahí. También muchas gracias al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Y sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Como siempre le digo, es tiempo de que opinemos, porque toda opinión es válida, incluso la nuestra. Hasta mañana. En el Ayuntamiento de Alvarado te ofrecemos facilidades para el pago de tu predial. Paga en agosto y recibe un descuento del 20% por pago anual y 50% de descuento a jubilados y pensionados. Además, habrá condonaciones en multas. Realiza tu pago en los módulos distribuidos en el municipio. Alvarado, seguridad y progreso. No dejes de disfrutar del sabor más bonito. Debido a la contingencia por COVID-19, en Bonito Café seguimos laborando, pero a puerta cerrada. Estamos ubicados en el Boulevard Riviera Veracruz. Temprano a correr al bulevar, caminar por la calle con tranquilidad, no importa la hora, todo lo que compone nuestra rutina de todos los días. Detrás de cada cosa está el trabajo de muchas personas. En el gobierno de Boca del Río, día y noche, trabajamos para ti. Boca del Río, ciudad de todos. No dejes de disfrutar del sabor más bonito. Debido a la contingencia por COVID-19, en Bonito Café seguimos laborando, pero a puerta cerrada. Estamos ubicados en el Boulevard Riviera Veracruzana, en el local número 20 dentro de Plaza Riviera. Visítanos responsablemente, acatando las medidas sanitarias y respetando la sana distancia. Te esperamos de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche y los domingos de 3:30 de la tarde a 8:30 de la noche. ¿Vienes en tu auto? Adelanta tu pedido al teléfono 2293-679813. Llevamos tu orden a la puerta de tu vehículo. Recuerda, Bonito Café. No hay nada más bonito.